bueno, el Festival del Patudo Canario desde el inicio se hace conjuntamente con la Consejería de Agricultura del Cabildo de Tenerife y con la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Además también está involucrado Isla Tuna, que es una organización de pescadores, de túnidos, y vamos a decir que son la piedra angular porque son los pescadores, ¿no?, de lo que es el festival. Pues cada año tenemos un invitado especial, vamos a decir, a nivel gastronómico. Este año el invitado es Japón. Es un festival muy rico, son 12 cocineros. Cada cocinero tiene cerca de 2 tapas, estamos hablando casi 20 tapas. Obviamente todos los años también tienen presencia los vinos de Tenerife y los vinos tradicionales de Tegueste. Y pues nada, es un festival súper rico. No es un festival a los que estamos acostumbrados de que vamos a un festival y lo que hay allí son tapas que no tienen una conceptualización. El festival durante todo el año los cocineros están conceptualizando una tapa especialmente diseñada para el festival. Estamos hablando que es prácticamente un menú degustación de la más alta gastronomía. Es realmente increíble y yo creo que por eso ha tenido tanta acogida. Y ya cada año, no solamente Tegueste, en toda Tenerife, pues están esperando con mucho entusiasmo el Festival del Patudo Canario. Sí, además hay que recordar que Canarias es una de las pescas más sostenibles que hay en toda España. Vamos, cuando salen nuestros pescadores lo hacen con un anzuelo vivo, es decir, tiran anzuelo, cogen el atún, lo miran, ven que no vaya a ahogar, que esté justo en la talla ideal para que puedan, para mantener la especie, y si no es así lo devuelven al mar. Vamos, que es un trabajo además bastante esforzado. Hablamos que en otros lugares de península pues es tirar una red, coger y lo que salga y lo que no se ha perdido. Entonces, oye, Canarias tiene, para España creo que es uno de los que mantienen esa pesca artesanal y que además que es lo que se exige para mantener la especie. Vale, sí, bueno, los organizadores, porque se organiza conjuntamente, ¿no? La Asociación Cielo Mar y Tierra. La Asociación Cielo Mar y Tierra es una asociación de empresarios y profesionales de la gastronomía y del sector primario. No estamos hablando que es una asociación de cocineros y de pasteleros, por decir. No, son, vamos, todos los que conforman la gastronomía. Por supuesto, el gobierno de Canarias a través de su Consejería de Agricultura, la Consejería de Agricultura del Cabildo de Tenerife, el ICA, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el Ayuntamiento de Tegueste y luego pues naturalmente colaboran el Mercadillo de Tegueste, la Gestión del Medio Rural, Isla Tuna, Dorada a través de sus marcas Dorada Especial, Energy Lim, que también es importantísimo hacer aquí un paréntesis porque Energy Lim nos surte todos los que son los productos para mantener una higiene correcta durante el festival. A veces nos olvidamos de esa parte cuando es un festival de calle y es cuando más hay que cuidar la parte de higiene, ¿no? Por supuesto, las denominaciones de origen que participan en el festival. ¿Están todas las 5? No, este año participa Tacoronte Acentejo, la denominación de origen Tacoronte Acentejo y la denominación de origen Abona. Y por supuesto, los vinos tradicionales de Tegueste. Y bueno, y Canarias Gourmet también, que nos apoya a nivel de medios. Y creo que por ahora esos son todos.